Ponga de pie e inicie conmigo esta mañana este culto. Y hermanos, inicie. Gloria al Señor. Abra su Biblia. Abra su Biblia, hermanos. Y busque el Salmo número 126. Salmo número 126. Es el lema de este evento, ese versículo. Y quiero que lo lea conmigo esta mañana. Salmo 126. ¿Lo tenemos? Honramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios cuando leemos su palabra y leemos el versículo número 3. Amén. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. De un grito de júbilo al Señor esta mañana. Bendito el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Hoy estamos alegres. Iniciamos, hermanos, elevando una oración al cielo para que este culto sea para su honra y para su gloria. Oramos al Señor en esta preciosa hora. Señor Jesús, en este momento, Padre Celestial, te damos la honra, te damos la gloria. Bendecimos tu nombre, Jesús. Estamos aquí, Señor, para adorarte. Estamos aquí, Señor, para bendecir tu nombre. Estamos, Maestro Santo de la Gloria. Oh, Señor amado, diciéndote gracias, Maestro. Porque cuando tú nos llamaste, Señor, en medio del dolor, de la dificultad, en medio, Señor, de la duda del ser humano, tú nos has honrado, tú nos has bendecido. Tú, Señor, has levantado la obra. Tú has sanado. Tú has restaurado familias, Señor. Tú has dado, Señor, vida a los que el médico decía ya no tienen vida. Tú has dado, Señor, pronóstico positivo a aquel que decía la gente ya no tiene solución. Ahora, Señor, solo venimos a darte la honra. Solo venimos a darte la gloria. Solo venimos, Señor, a decirte gracias, Maestro. Solo venimos a decirte gracias, Jesús. Oh, Espíritu Santo, en esta mañana, oh, Señor, ministra las almas, Señor, que aún no se han convertido, Padre. Ministra, Señor, el corazón del hermano. Oh, Señor, ministra el cuerpo. Oh, Señor, que ha venido enfermo, que esta mañana haya milagros, Señor, en tu casa. Oh, bendito para siempre. Ay, santo eres, Maestro de la Gloria. Oh, Jesús, el ser humano, Dios mío, no tiene por qué te recuerdes de él. Tu palabra dice que es el hombre para que lo recuerde, para que tenga de él memoria. Oh, Jesús, pero en tu gran misericordia, tú haces misericordia a quien tú quieres hacer misericordia. Gracias, Maestro, por la bendición, Señor, espiritual que se está sintiendo esta mañana en este lugar. Oh, gracias, Maestro de la Gloria. Oh, Espíritu Santo de Dios. Oh, Señor, ministra a cada uno, Señor, de los hermanos. Oh, bendito para siempre tu nombre. Bendecimos la vida, Señor, del dúo Triunfadores con Cristo. Oh, bendito Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Si por ratitos ven lágrimas, hermanos, yo soy bien llorón. Así que no se asuste. No pasa nada, no me están regañando los hermanos. Hermanos, vamos a celebrar el culto de la siguiente manera. Vamos a tener la primera participación de las alabanzas a un ministerio muy especial para esta iglesia y un ministerio muy especial para la confraternidad Pacto de Gracia. Van a entonar las primeras 5 alabanzas el ministerio internacional. Amén. Internacional. Triunfadores con Cristo. Se lo traduzco al español. Un par de cipotes de sal al agua con mucha humildad. Eso quiere decir, Dios bendiga al hermano Yeltsin, al hermano Eliasí. Quiero decirles que jóvenes nacieron en medio de este pueblo
de Sal al Agua, pero en medio de este pueblo de cristianos de la confraternidad. Y recién llegan un par de días de una gira por Ecuador. La honra y la gloria sea para el Señor. La honra y la gloria es para el Señor. Entonces, nos es un privilegio, hermanos, tener en medio de todos ustedes a un ministerio tan especial como lo es Triunfadores con Cristo. Nos van a entonar 5 alabanzas al Señor y luego continúa nuestro hermano Oscar Ruiz con otras 6 participaciones. Gloria a Jesús. Así que, a cantar, hermano, vamos a darle la gloria al Señor. Gloria a Jesús. Uno, dos. Un minutito, hermanos. Me piden las hermanas del Ministerio de los Niños que están listas esperando a sus hijos para asistirles. Así que todos los niños, por favor, los ujieres van a ayudar a retirarse para que estén más cómodos los niños y más cómodos los padres por aquí. Así que, hermanos ujieres, pueden proceder a retirar a los niños. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, esta mañana. Que el Señor les bendiga más. Estamos contentos con Dios por esta oportunidad que Dios nos da de reunirnos en este lugar para siempre darle la gloria al Señor, porque solo Él se la merece. Amén. Yo sé que la iglesia está alegre. Amén. Y los que hemos venido a este lugar compartimos esa alegría porque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Y podemos decir que no hay otro como el Señor, amén. No hay otro como Él, amén. Y así se llama un canto que Dios nos ha regalado, que si Dios nos permite, pues lo vamos a grabar ya pronto en el volumen número 3. Y así se llama ese tema, no hay otro como Él, porque Él nos ha demostrado su favor, hermanos. Él nos ha demostrado su misericordia. Y vienen problemas a nuestra vida, pero el Señor ahí está con su brazo de misericordia ayudándonos, amén. Dios bendiga a la iglesia Restauración por esta bendición, ¿verdad? Por este trabajo tan arduo que han estado realizando durante 10 años. 10 años se dicen fácil, hermano, pero no sabemos cuántas lágrimas se han derramado en este altar, ¿verdad? Amén. Pero qué bueno que Dios ha fortalecido a este cuerpo oficial, al pastor y a toda la congregación. Amén. Vamos a entonar este canto, así se llama, No hay otro como Él. Gloria a Jesús, con alegría, hermanos. ¿Cuántos están alegres? Vamos, un fuerte aplauso a los que están alegres. Aleluya. Camino sobre las aguas, a los vientos aquietó, curó enfermos y a los muertos, también resucitó. Con sus palmas libertó a los cautivos. Jesucristo vino al mundo para darte salvación, para darte vida eterna. En su sangre derramó, hermano, preparó morada en gloria para ti y para mí. No hay otro como Cristo, no hay otro como como Él, no hay
Dáselo fuerte si es para el Señor. No hay otro como Cristo, hermanos. Aleluya. Hay un canto muy hermoso que también va a ir en el volumen número 3 a petición de muchos hermanos. Y este canto se llama Gratitud. Y hay gratitud en nuestro corazón, ¿verdad, hermanos? Aleluya. No se distraiga, hermanos, si están pasando hermanos por ahí. Usted concéntrese en la adoración. ¿Cómo podré pagarte mi Señor y Dios? Pero cántelo con el corazón. Las bendiciones. Sí, Señor. Que de la muerte y del pecado. Vamos con todo su corazón. Por eso mi Señor y Dios, gracias te doy. Gracias, Jesús. Una vez más. ¿Cómo podré pagarte mi Señor y Dios? Te adoramos, Jesús. Las bendiciones que me has dado en la vida. Alábalo, hermano. Que de la muerte y del pecado me libraste. Por eso mi Señor y Dios, gracias te doy. Mi vida ya desesperada se encontraba, pero mi Cristo con su amor me rescató. Me prometió una corona allá en el cielo. Si hasta el fin de mi carrera le soy fiel. Ayúdanos, Señor, a hacerte bien. Gracias a tu nombre. Ahora yo en gratitud le doy mi vida, pues reconozco que mi vida solo es tuya, que si talento algún don hay en mi vida, todo, Señor, ante tu altar vengo a ofrendar. Mi vida ya desesperada, pero mi Cristo con su amor prometió una corona allá en el cielo. Si hasta el fin de mi carrera le soy fiel. Dáselo fuerte al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo es alabar al Señor, hermano. Y cuando sentimos su presencia en nuestra vida, amén. Cuando sentimos esas corrientes en nuestro ser, qué lindo es adorarle, amén. Alabado sea el Señor. Como dijo nuestro hermano Vladimir, hemos estado ya como 12 días en Ecuador, algunos días cantando, otros días trabajando para la obra del Señor, llevando ayuda a mucha gente necesitada en ese lugar. Ahí hay necesidad, hermanos. Amén. Quizás nosotros estamos viviendo un evangelio muy diferente, pero qué bueno, porque Dios usa a esa gente para llevar ayuda al necesitado y predicar el evangelio. Amén. Casi 200 almas aceptaron al Señor. Amén. Esa es una gran victoria. Es una gran victoria.
Yo no me imagino la fiesta que hay en el cielo ahora. Amén. Gloria a Jesús. Qué bendición ha sido estar en ese lugar. Y hemos aprendido muchas cosas. Y hemos aprendido a valorar lo que tenemos nosotros acá. Amén. Así es que le va a saludar mi hermano Elías y esta mañana estamos alegres con Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. Damos gracias al Señor que nos permite estar en este lugar juntamente con ustedes. Dios bendiga al hermano Vladimir que siempre nos toma en cuenta para poder estar cantando en este hermoso lugar. Dios bendiga a todos los pastores, al pueblo presente y si hay amigos también que el Señor les pueda bendecir. Queremos cantar el siguiente canto que se titula Él no cambia. Él no cambia, hermanos. Amén. ¿Están alegres, hermanos? Aleluya. Él no cambia, nosotros somos los que cambiamos, ¿verdad? Amén. Nosotros andamos serios, andamos enojados, a veces andamos alegres, a veces andamos un poco arriba, por ratos andamos calmados, pero qué bueno que el Señor no cambia, nosotros somos los que cambiamos. Entonamos este canto, aleluya, con alegría. A la transmisión que está haciendo la iglesia, les enviamos un saludo desde acá, desde Olomega, ¿verdad? Desde Iglesia Restauración. Aleluya. Seguimos adorando al Señor. A mí, Señor, no te buscaba y me dio.
tristes consuelo cuando en penas bajé. Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba. Sentí que la llenaba, sentí que la llenaba de tu santo poder. Gracias Cristo bendito, gracias porque me amas. Gracias te da mi alma por la paz que le da. Gracias por este cántico con que puedo alabarte. Y gracias por la fuerza que me das para amarte cada día más y más. Gracias porque me ama. Gracias te da mi alma. Gracias por este cántico con que puedo alabarte. Y gracias por la fuerza que me das para amarte cada día más y más. Gracias Cristo bendito. Gracias porque me amas. Cántalo. Por la paz que le da. Gracias por este cántico con que puedo alabarte. Y gracias por la fuerza que me das para amarte cada día más y más. Sea Dios, gloria a Jesús. Ponte de pie y seguimos adorando al Señor. Digno eres, se titula este canto. Digno eres.
gloria, para tu gloria. Gloria y honra, gloria, honra y poder. Amén. Aleluya. Gracias damos a Dios, hermanos, por esta bendición. Gracias damos a Dios por esta oportunidad. Gracias damos al hermano Vladimir y a toda la congregación por hacernos parte de esta bendición. Gracias, hermanos, por tomarnos en cuenta. Amén. Nos piden el canto, nunca se te ocurra darte por vencido. Amén. Y que quieren que lo cantemos. A veces no lo cantamos porque en todos lados lo cantamos, ¿verdad? Entonces uno dice, se va a aburrir la gente. Pero uno no se pone a pensar que es en diferentes pueblos que anda cantando. Entonces, y muchos hermanos les gusta ese canto que ha sido de mucha bendición y de fortaleza, ¿verdad? Espiritual para mucha gente. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonemos este canto con todo nuestro corazón. Gloria a Jesús. Nunca se te ocurra darte por vencido. Aleluya. Por vencido, sé que a ti te pasa lo que me pasó. Y hermano, no llores ni te desanimes, que resistir al diablo es darle gloria a Dios. Dígalo, hermano. Y hermano, no llores ni te desanimes, que resistir al diablo es darle gloria a Dios. Todo.
hacia adelante. Que con Jesucristo tú saldrás triunfante. Haz lo que yo hice cuando estuve triste. Adelante, hermanos. Dicen que para estar de pie ante la vida hay que estar de rodillas ante el Señor. Amén. Así es que no nos demos por vencidos y sigámosle pidiendo al Señor. Que el Señor les bendiga a todos. Sigámonos gozando esta mañana. Gloria a Jesús. Ni se te ocurra, hermanos. Amén. Hay momentos que son difíciles en la vida, pero ahí está la mano poderosa de Dios. Y es la que nos ha sostenido hasta hoy en día. Un lunes 23 de julio del año 2012, por la tarde, a las 6, 7 de la noche, nacía la iglesia Restauración de Olomega. Debajo de un arbolito, hermanos, ahí de almendro, en el patio del hogar de mi madre. A revelación de la hermana Ana Petronila Hernández, que un día el Señor le habló y le dijo: ve a la casa de hermana Paulina porque está triste. Y ve a consolarla. Me dice a mí: hermano, queremos darle una revelación. Y cuando me contó y me dijo, el Señor nos mandó a orar. Y le digo: vayan, porque hay necesidad de orar. Empezamos a orar, hermanos, y empezamos a reunirnos por 2 semanas. Se extendió a 3 semanas. Y ahí Dios empezó a salvar las almas. Gloria a Jesús. Siendo el primer acepto, hermanos, de la iglesia Restauración, el hermano Mauricio Fuentes con su esposa, la hermana Karina Cruz. Y a los 6 meses de haber iniciado la obra, tuvimos nuestra primera endecha, nuestra primera velación. Y ahí, junto con esa iglesia, nació este pastor que ustedes ven ahora. Y sigo aprendiendo, hermano, me está costando bastante. Fíjate que me tiemblan los pies aún. Y nacimos ahí y nos enfrentamos a la primera velación. Era la hermana Cristina Osegueda, muy conocida de todos, ¿verdad? Es un pilar fuerte de la familia Osegueda. Y ahí Dios fue formando la iglesia. En el año 2013 celebramos nuestro primer aniversario en un local pequeño que nos había facilitado el hermano Edgar Nolasco. Y ahí celebramos nuestro primer aniversario con mucho gozo y alegría. Dios desbordó de su bendición. Para el año 2014, el Señor nos dio el privilegio de adquirir este terreno donde estamos. Lo compramos sin dinero. Amén, hermano. Sí, así se compra, hermano, sin dinero. Sí, venimos, hicimos el trato con el pecho bien erguido. Le compramos el terreno sin dinero en la bolsa. El dueño del terreno sacó la llave y dijo: ¿quieren el terreno? Es de ustedes, hagan lo que quieran con él, me lo pagan cuando quieren. La honra y la gloria es para el Señor. Y nos fuimos alegres, emocionados. Cuando llegamos a la realidad, había que reunir 40 mil dólares. Una iglesita que iban haciendo, hermano. Pero el Dios eterno ya existía. Amén, hermano. Desde antes del siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Y lo voy a dejar ahí porque la historia va a seguir después de la otra participación. Amén, hermano. ¿Quieren que les cuente la historia cuando hicimos el templo? Después, quedamos en capítulo. Sí. Entonces, en el 2014 compramos el terreno sin dinero, pero muy contentos. Recuerdo que un hermano se acercó y me dijo: ese charco solo una gente que esté loca lo puede comprar.
Y dije yo, si supiera que ese loco somos nosotros, le compramos el charco. Amén, hermano. Como el barro en manos del alfarero. Amén, hermano. Él da forma, Él da forma. Amén. Te mete al fuego, te quita la impureza. Dios hace justicia y misericordia. Hermanos, en esta mañana es un privilegio compartir este ministerio, ceder el espacio a un hombre de Dios, a un hombre con una gran trayectoria en el Evangelio, hermanos. A un hombre que le ha tocado pasar por el desierto algunas veces, hermano Oscar, muchas veces. Y que esta mañana, gracias a Dios, a su misericordia, a su voluntad, los tenemos con nosotros. Y es un privilegio ceder este púlpito para que el hermano Oscar Ruiz cante alabanzas al Señor. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Yo creo que podemos darle más fuerte esa ofrenda de palma a nuestro Dios, hermanos. Él es digno de toda gloria. Más fuerte, que se oiga. Dios es el único que merece toda la gloria. Si no fuera por Él, nadie de los que estamos aquí, ni uno solo, estuviéramos aquí, ni ustedes estuvieran ahí, porque estamos aquí por la gracia, la bondad y la misericordia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis hermanos y hermanas, muy buenas tardes o buenos días. Buenos días todavía. Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos regala de estar por primera vez aquí en Olomega. Y de todo corazón espero que no sea la última, hermanos, que no les caiga tan mal. Estoy agradecido con Dios por la vida que me regala y también porque esta mañana está conmigo pues lo más valioso que Dios me ha regalado sobre esta tierra y que me ha permitido pues verlos. No solo algunos me vieron empezar, otros me han acompañado en este camino y a otros hemos visto nacer. Está mi madre, está mi esposa. Yo quiero que se pongan de pie. Ella es mi mamá. Doña Dorita Vallejo es mi madre. Ella es Linda Patricia, mi esposa. Y aquí de este lado, está Oscar Isaac, nuestro hijo. Mi mamá me vio nacer. Mi esposa me ha acompañado a lo largo de 35 años en este camino. Y vimos nacer este patojo que hoy ya tiene 30 y... Ahí dejémoslo. Gracias, papito. Dios te bendiga. ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios? Levante la mano que vino a adorar a Dios, hermano. Levante la mano que vino a adorar a Dios. Hemos venido a adorar a Dios, hermano. A eso hemos venido. No hay otra cosa más que adorar a nuestro Dios. Levante sus manos un momento, por favor. Sé lo inmenso de tu amor. Mi mente no puede concebir tu gran amor. La noche no alcanzaría para contar estrella, tu gran bondad puede alcanzar las más pequeñas de las criaturas. La luz del sol puede alumbrar a centenares de personas. Corazón humilde.
cosas más maravillosas. ¿Alguien puede decir gloria a Dios en esta mañana? ¿Alguien puede gritar gloria a Dios en esta mañana? El ancho mar enmudece cuando te dejas oír. Escucho a la tempestad con su inmenso sonar. Tú puedes hacer venir la calma al desesperado. Restaura salud al hombre enfermo y al quebrantado. Puedo concebir tu gran amor. Y yo creo que todo aquel que se une ante ti puede alcanzar de la mostrarás las cosas más maravillosas, Señor. Aleluya. Aleluya. Quiero darle gracias a Dios también por la vida del hermano Edgar Nolasco. Un buen amigo nuestro y hermana Almira, por allá está su esposa, por allá. Les conocemos hace algunos años, hemos tenido la dicha de compartir con ellos allá donde viven. Me han invitado a comer, hermano, bendito sea Dios, que no es fácil invitarme a comer a mí. Gracias, hermano Vladimir, por darme este privilegio. Y qué bueno ver al hermano Rigoberto. Hace un par de semanas estuve, él es pastor en Bryan, Texas. Y también me hizo el favor de invitarme, no sé si va a volver a invitarme otra vez, pero me gozo mucho de verlo. Por allá está su familia, su esposa, sus hijos. Ellos andan visitando porque son salvadoreños, hermano. Yo parezco gringo, pero soy guatemalteco, bendito sea Dios. Y me gozo de saludar, de ver a mis hermanos pastores, estos muchachos del dúo, sigan cantando unos 100 años más y después váyanse con el Señor. Pero sigan cantándole al Señor. Dios lo va a llevar a muchos lados. Y no se preocupe si no lo lleva, porque al fin y al cabo Dios está en todos lados. ¿Sí o no? Levanten la mano que cree en Dios aquí, hermano. Y a su nombre, hermano, puede dar una ofrenda de palma fuerte, Rey. Aleluya. Aleluya. Creo en Dios. Porque Él me ha dado bienestar, salud que me permite respirar. Creo en Dios por todas esas cosas tan hermosas. Él es como un jardín lleno de rosas. Cante conmigo si lo sabe. Creo en Dios, porque al sentir el aire puedo comprobar
Gloria a Dios, hermanos. Qué bueno es creer en Dios, ¿verdad? Creo en Dios. Porque Él me aceptó tal como soy. Por eso, nueva criatura soy. Creo en Dios. Pues lindo. Vida nueva Él me dio, mandó a su Hijo quien me redimió. Creo en Dios, porque al sentir el aire puedo comprobar que Dios me ama. Creer en Dios, ¿verdad? ¿Por qué no mira a la persona que está al lado suyo y le usted cree en Dios? Pregúntele. Si es su esposo, si es su esposa, con mayor razón. ¿Y vos crees en Dios? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿Por qué no lo sabe, hermano? ¡Caras vemos! Aquí está el hermano Samuel. Y él me contaba algo bien. Me bendijo. Ahí está su esposa y sus hijos. Allá está su muchacha, por ahí está su muchacho. Y él me contaba que cuando se hizo novio de su esposa, le dedicó un canto mío, imagínense. Está bonito, hermano. ¿Y usted que fuera de Chente dedicaba cuando era cristiano? Y entonces el hermano me dijo, ¿será que puede cantar ese tema? Y yo le dije, sí, hermano, es un tema que el Señor me permitió escribir hace muchos años. Yo sabía que ese día llegaría. Yo sabía que mi Dios no fallaría. Dios no falla. Dios no falla. Usted y yo fallamos, pero Dios, Dios es todopoderoso y no falla. Alguien puede dar una ofrenda de palmas al Rey. Aleluya. Yo sabía que ese día llegaría. Yo sabía que mi Dios no fallaría. O sea, tuvo fe la hermana. Aleluya. Dice así, hermano. Qué alegría encontrarte, y debiera sorprenderme, pero no es así. Siempre me acordé de ti y siempre pedí a Jesús que cambiara tu vivir. Quizás hoy lo comprendas, a veces te molestaba al decirte que la vida que tú llevabas, antes yo la había llevado y no me hizo ningún bien. Yo sabía que este día llegaría. Yo sabía que mi Dios no fallaría. Yo sabía que su amor te cambiaría. Mi oración es contestada al verte aquí. Yo sabía que el poder de su grandeza puede más que lo que el mundo pudo darte. Yo sabía que por fin lo entenderías. Es Jesús lo único bueno.
hermano. Den una ofrenda de palmas al Rey, porque Él vive. ¡Aleluya! Mis amigos se burlaron, pero todos fracasaron, y yo estoy sirviendo al Rey. Yo sabía que vendrías, sabía que necesitabas del amor del que te hablé. Dame tu mano de hermano, toma mi mano y oremos. Faltan muchos por venir. Todo esto no es fantasía, esta es la gran alegría que debemos compartir. Yo sabía que este día llegaría, yo sabía que mi Dios no fallaría. Yo sabía que su amor te cambiaría, mi oración es contestada al verte aquí. Sabía que el poder de su grandeza puede más que lo que el mundo pudo darte. Yo sabía que por fin lo entenderías, es Jesús lo único bueno en esta vida. Yo sabía que este día llegaría, fallaría. Yo sabía que su amor te cambiaría, mi oración es contestada al verte aquí. Yo sabía que... Aleluya. Ya sé que Dios es bueno, hermano. Un 1 de agosto de 1982, sin que yo lo esperara, sin que yo lo buscara, el Señor tuvo misericordia de alcanzarme. Fui el primero en casa en convertirse al Evangelio. Luego llegó mi mamá. Y luego poco a poco se han ido añadiendo algunos de mi familia. He visto partir a dos de mis hermanos y los he visto partir con el Señor. Y eso ya es ganancia para nosotros, porque Dios cuida de sus hijos. Si usted quiere que alguien lo cuide, deje que sea Dios el que lo cuide, porque Dios cuida de sus hijos. Y a su nombre, hermano, levante su mano y dígale: gracias, Señor. Gracias por cuidar de mí, gracias por cuidar de mi familia. Aleluya. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él cuidará de ti. No se turbe más tu corazón, ni tengas miedo. No te afanes por lo que vendrá, ni por el día de mañana. Bástale a cada día su afán. Dios no está muerto, por eso yo alzaré mis ojos a los montes y miraré hacia el cielo. Mi socorro es Jehová. Siendo el pastor a su familia, a cada miembro de la iglesia, Señor, ayúdales a llegar hasta el final.
echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él cuidará de ti. No se turbe más tu corazón, ni tengas miedo. No te afanes por lo que vendrá, ni por el día de mañana. Bástale a cada día su afán. Dios no está muerto. Este es el coro. Por eso yo alzaré mis ojos a los montes y miraré hacia el cielo. Mi socorro es Jehová. Hacia el cielo, mi socorro es Jehová, y no tendré temor. Dios cuida de las aves, Dios cuida de los míos, Dios cuidará de mí. Sé que muchos de ustedes no habían nacido cuando el Señor ya me permitía venir al Salvador. Yo le comentaba a los hermanos que tuvimos la dicha de conocer este país en los años más difíciles, en los años de la guerra. Y nos invitaban y nos daba un poco de miedo, pero nos la aguantábamos, hermano. Y veníamos y han pasado los años y hemos visto como muchos hermanos lograron sobrevivir a la guerra y salieron a muchos lados y Dios los llamó a servirle. Y ahora son muchos de los pastores que nos invitan a llegar. Y digo gloria a Dios porque ya no soy el patojo aquel flaco que llegaba a los cantones. Ahora estoy más cholotón, dicen aquí. Pero quiero llegar hasta el último día de mi vida sirviéndole a mi Señor porque no tengo planes de hacer otra cosa. Hace algunos años Dios me permitió escribir este tema que me lo pidieron algunos hermanos, y yo sé que algunos de ustedes quizás lo saben, porque aunque no es nuevo, aunque ya tiene más de 25 años que lo grabé, ha trascendido, y gloria a Dios por eso, hermano, porque es un tema sencillo, pero cuando Dios me lo regaló, ya no recuerdo ni cuándo Dios me lo regaló, lo único que me gustaría sería que usted me ayudara a cantarlo, porque aquel que le cree a Dios siempre espera tiempos mejores. ¿Cuántos esperan tiempos mejores de Dios? Dios tiene tiempos mejores para sus hijos. Así que quiero pedirle que se ponga de pie un momento, abra sus labios, cante conmigo, infle sus pulmones de aire y abra la boca y cante conmigo. Ya vendrán tiempos mejores. Lo cantamos. Ya vendrán tiempos mejores. Tus brazos.
veces cuando siento que no puedo, y yo creo que se junta el cielo y tierra, vienes a mi vida justo en el momento cuando mis fuerzas se acaban, me sostienes. Me has llenado el corazón de tu presencia, de tu amor, de tu bondad, de tus promesas. ¿Qué tormenta durará cuando tú hablas? ¿Qué pregunta quedará ya sin respuesta? Levante su mano, cante conmigo. Ya vendrán tiempos mejores. Ya vendrán, yo estoy seguro. Bienaventurado todo aquel que confía en tus promesas. Vamos, iglesia. Puedo dar una ofrenda de palmas al Rey. Te creemos a ti, Señor Jesús. Le creemos a tus palabras. Le creemos a tus promesas. Como la fuerza del viento cuando sopla, con más fuerza oigo tu voz diciendo calma. Que tormenta cuando tú hablas, ¿qué pregunta quedará ya sin respuesta? ¿Me ayuda, por favor? Ya. Aleluya. Aleluya. Cuando tú hablas, ¿qué pregunta quedará ya sin respuesta? Ahora sí, con fuerza todos, Señor. Ya vendrán tiempos mejores. Oh, sí, oh, sí. El Salvador. Ya vendrán, yo estoy seguro. Yo lo sé en mi corazón. Bienaventurado todo aquel. Todo aquel que escucha. Que confía en tus promesas. Bienaventurado todo aquel que confía en tus promesas. Aleluya, aleluya, aleluya. Y a su nombre, hermanos, y a su nombre. Tenga la bondad de sentarse. Aleluya. ¿Estamos bien? Como yo estoy,
como yo soy más grande que los hermanos, me dieron uno más. Aleluya. Digo, soy más grande de edad, que quede claro, de edad. Hermanos, bueno, a mí me gusta cantar y pues cantarle al Señor es un honor, un privilegio. Cuando uno se sube aquí se olvida del calor, se olvida de los dolores, se olvida de todo, hermano. Porque uno sabe que realmente el único que puede sostenerlo en sus manos benditas es el Dios de los cielos. Y yo sé que este tema que quiero compartir con ustedes, posiblemente algunos no lo han escuchado, pero después de hoy me gustaría que lo anotara en su lista de oración. He orado para que Dios use este tema en todas partes del mundo donde Dios quiera llevarlo. A donde no me ha llevado a mí, que lleve la música, que lleve la música. Porque hoy más que nunca, hermanos, estamos obligados a predicar salvación. Hoy más que nunca, el mundo, la gente necesita oír palabra de salvación. No se quede callado, no se quede callado. Porque Dios demanda de nosotros que nuestros labios se abran para proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿Alguien puede dar una ofrenda de palmas al Rey? ¡Aleluya! Para todos los amigos y aquellos que un día estuvieron en la iglesia y se apartaron, ¡vuelve! 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 ¡Tu Señor te espera! ¡El Rey te está esperando! ¡Te sigue amando! ¡Te sigue amando! Deja de llorar por lo que hiciste. El pasado ya no existe. No sirve mirar atrás. Piensa que quedarte allí sentado no te llevará a algún lado. Es tiempo de caminar. Los ojos que te han mirado desde antes que tú nacieras no te han dejado de ver. Vuelve el corazón arrepentido, vuelve de donde has venido, bienvenida Él te dará. Siempre te estuvo esperando, noche y día vigilando para verte regresar. Y en sus brazos extendidos hallarás lo que anhelaste. No preguntará en silencio. Siempre te estuvo esperando, noche y día vigilando para verte regresar. Alguien dice gloria a Dios en esta mañana. Salva las almas, Señor, ten misericordia de aquellos que un día te conocieron y se apartaron. Levante su mano y diga: Señor, tráelos a tus pies, tráelos a tus pies. En el nombre de Jesús. Vuelve el corazón arrepentido. Vuelve de donde has venido. Bienvenida Él te dará. Siempre te estuvo esperando, noche y día vigilando para verte regresar. Y en sus brazos preguntará qué hiciste.
sus brazos extendidos. Esperando, noche y día vigilando, para verte regresar. Vuelve, vuelve. Que Dios le siga bendiciendo. Gracias por este privilegio. Gloria a Jesús, Luis, que ha entregado su vida a este ministerio maravilloso. Vamos a pasar, hermanos, a una siguiente etapa del culto, y es que vamos a dar la bienvenida a los pastores que nos acompañan esta mañana con sus iglesias de diferentes lugares, hermanos, y vamos a iniciar con las iglesias locales. Yo menciono el nombre del pastor de la iglesia, el pastor se pone de pie por los que no lo conocen, y la iglesia da un aplauso al Señor. Iniciamos, hermanos, con la iglesia Fuente de Líbano, que viene desde Salalagua con su pastor, el hermano Felipe Contreras. Bienvenidos. Continúa, hermanos, la iglesia Nueva Jerusalén de Olomega con su representante, el hermano Carlos Paz. Bienvenidos, hermanos. También está con nosotros la iglesia Apóstoles y Profeta Dos Olivos, que vienen desde El Chorro con su representante, nuestro hermano Oscar López. Bienvenidos. Gloria al Señor. También tenemos la iglesia Fuente de Luz, que viene desde Agua Caliente con su pastor, el hermano Adalberto Cruz. Gloria al Señor. También tenemos la iglesia misionera del Dios vivo de Puerto Viejo con su pastor, el hermano Edwin Lemus. Bienvenido. Tenemos la iglesia Efesios 2:20, Ríos de Agua Viva, que viene desde La Presa con su pastor, el hermano Nelson Guevara. Bienvenido. Tenemos también con nosotros, hermanos, la iglesia Bautista Sol de Justicia de Agua Caliente con su pastor, el hermano Pedro Alexis Aragón. ¿Hay algún otro pastor local que no hayamos mencionado o no hayamos agregado por error? Si no, continuamos con los hermanos que nos visitan desde fuera del país, ¿verdad? Tenemos con nosotros, sí. Sí, lo mencionamos, el del Tamanos Carito, sí. Anchico. No, ¿verdad? Ahorita no, Anchico viene en la tarde. Ahorita hay unos hermanos que se vinieron desde temprano. Sí, tenemos desde Houston, Texas, tenemos al pastor Julio Cádiz. Bienvenido, pastor Cádiz. Tenemos al hermano evangelista que le acompaña, ¿verdad? Póngase de pie para que lo vean. Acompaña al hermano Julio Cádiz. Bienvenido, hermanos. Tenemos también a nuestro hermano evangelista Marcos Alemán, que viene desde Virginia, Estados Unidos. Bienvenido. Tenemos al pastor Rigoberto Reyes, que viene desde Texas, de la iglesia Palabra de Vida. Bienvenido, pastor Rigoberto. Tenemos ahí al hermano Edgar Nolasco, que viene desde Maryland. Bienvenido. Y gracias una vez más a los hermanos de la alabanza, el hermano Oscar Ruiz y al Ministerio Triunfadores con Cristo. Gracias por estar con nosotros. Vemos ahí también, creo que está la esposa del pastor Cádiz. Bienvenida, hermana, por ahí. Dios le bendiga. Bienvenida, póngase de pie. Por ahí veo a la hermana Dionisia también, que nos visita. Bienvenida, hermana Dionisia. Tenemos hermanos que han viajado desde Estados Unidos. Dios le bendiga, hermana. Bienvenida. Tenemos a mi hermana Elida Cruz, que está con nosotros. Bienvenida, tía Elida. Gracias por venir.
esta mañana, que viene de Estados Unidos. Tenemos al hermano Abraham Cruz con toda su familia que nos visita. Póngase de pie, hermano Abraham. Sí, tenemos al hermano Luis Cruz también que viene con toda su familia de Estados Unidos. Han viajado. Póngase de pie por ahí. No sé si hay más hermanos y disculpen, a veces en medio de la emoción se nos quedan algunos detallitos. Ve a toda la familia del hermano Edgar, mi cuñada Armida que está con nosotros. Bienvenida, Armida, con todos sus muchachos. Esta mañana tenemos hermanos de diferentes iglesias que tal vez no están sus representantes o pastores. Tenemos hermanos de la iglesia Apóstoles y Profetas del Salvador. Bienvenidos, hermanos. Tenemos hermanos de la iglesia Apóstoles y Profetas del Salvador también. De Miraflores, por aquí veo algunos hermanos. Bienvenidos, todos los hermanos esta mañana son bienvenidos. Vamos a recaudar la ofrenda del Señor, pero quiero continuar un momento más la historia que empezamos. Amén. Va a durar dos minutos más. Llegó el momento de construir templo, hermanos. El año 2015 dijimos, vamos a hacer un templo al Señor. Y se acercó un anciano y me dice, pastor, no es tiempo, creo que no ha calculado bien los detalles en que está la economía de la iglesia. Y yo estaba un poquito necio, hermano, querer hacer el templo. Y el hermano medio me dejó pensativo y me dijo, pastor, piénselo, yo solamente estoy aquí para apoyarlo. Y qué bonito cuando hay esa disposición. Y me dejó pensativo y no me dejó dormir esa noche pensando, ¿será que el viejito tiene razón o qué? Y le dijimos en la siguiente sesión al Señor, Señor, te vamos a poner una señal. Si es tiempo de construir un templo, pues esto va a salir de esta forma. Y si no es tiempo, tú nos vas a indicar cuándo es el tiempo. Y la señal salió que no era tiempo todavía, hermano. Gloria a Dios por esos ancianos que tienen visión de Dios. Y mire, y esperamos, 2015 pasó. Empezamos el 4 de enero del año 2016 a levantar los arranques de este templo. El problema es que toda la gran recaudación que había se terminó en el primer mes, hermano. Y quedamos en puros arranques, bendito sea el nombre del Señor. Y no paramos, no sé de dónde salió, hizo pregúnteselo al Señor algún día usted. No sé de dónde Dios mandó la bendición, pero el mismo año que empezamos, el mismo año inauguramos para la honra y la gloria del Todopoderoso. Y decían los amigos, pastor, yo quiero ir a hacer un día de trabajo, bienvenido. Y decía otro hermano, pastor, aquí está una clave, yo no sé en qué necesita. Bueno, aquí se necesita en todo, aquí va esta bendición, aquí va esta bendición. Y no paró de fluir la bendición hasta que estamos aquí bajo este templo. Gloria al Señor. Guardo en mi corazón un recuerdo de mis compañeros de la confraternidad Pacto de Gracia. Estos hombres mandaban cuadrillas de hermanos a trabajar. Esta área de aquí, hermano, no parecían albañiles, parecían puncheros. ¿Ya has visto la gente que saca punche allá? Esta zona es bien aguada. La gente se tenía que meter y salían como que estaban batiendo lodo para hacer ladrillo. Pero la gente no decía no, porque cuando hay amor por la obra del Señor, hermano, se hace con todo el corazón. Así que el 22 de noviembre del año 2016, estábamos inaugurando templo al Señor. ¡Qué lindo es el Señor! ¿No lo cree, hermano? Vamos a recolectar la ofrenda del Señor. Voy a pedir al dúo que nos cante esos coros y los sugieres listos y vamos a recolectar esta ofrenda esta mañana. Si gusta ponerse de pie porque le sea más cómodo, hermanos, y dé como propuso en su corazón lo que Dios ponga en su vida. Póngase de pie, hermano, para que no se le rompa el billete, ¿verdad? Lo va a sacar ahí. Y cantamos unos coros al Señor. Rompe las cadenas, Cristo rompe.
pues el Señor me puede bautizar. Y yo sé, me puede bautizar. Y yo sé que es el Señor. Yo siento en mí a un Cristo de poder. Yo siento en mí el Espíritu Santo. Yo siento en mí que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan. Escuchar palabra de Dios. Amén. Hemos cantado con mucha alegría y esperamos que con el mismo ánimo y atención estemos atentos a la palabra del Señor. Quiero dejar este privilegio, hermanos, al pastor Felipe Contreras, que presente al predicador de esta mañana, que es nuestro hermano Julio, ¿verdad? Pero el hermano Felipe será el encargado de presentarle y hacer la oración antes del mensaje. Dios les bendiga. Bien, Dios les bendiga a todos hermanos y hermanas en esta preciosa mañana. Nos hemos gozado adorando y alabando el nombre del Señor. Dios bendiga a todos los pastores, líderes de diferentes iglesias que están con nosotros en este día. Dios bendiga también al hermano Oscar Ruiz. Desde pequeño lo hemos oído cantar en vivo y por la radio. Y también hoy tenemos el privilegio de tener el dúo Triunfadores con Cristo también. Jóvenes estos muchachos, pero realmente Dios también los ha preparado para cantar a su nombre. Qué bueno
Felicidades a la Iglesia Restauración de Olomega y a todos los que estamos acá este día, siendo parte de este triunfo, de este gozo. Han pasado 10 años y nosotros hemos visto, no hemos ayudado mucho, pero hemos visto cómo esta obra se ha ido desarrollando y damos gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por su bondad para con este pueblo. Olomega, igual al Piche, Salalagua, son lugares bendecidos porque se ha tomado muy en cuenta a Dios. Amén. Conocemos otros lugares donde a Dios le han dado la espalda y están teniendo muchos problemas, muchas necesidades, pero Olomega es un cantón bendecido. Yo creo que es aún más fuerte ya que el Carmen, que es la ciudad o el centro de nuestro municipio. Olomega todavía es más fuerte que el Carmen, porque acá ha tenido un lugar muy especial la palabra del Señor en estos lugares. Ahora estamos listos, gloria al Señor. Estamos listos para recibir la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren recibir la palabra del Señor, hermano? Debemos de gozarnos cuando cantamos, pero también debemos de gozarnos con la palabra. Una vez yo allá en Nicaragua, en una campaña, la gente bien alegre y todo, ay, brincaban. Pero ya cuando vino la predicación estaban durmiendo. Y yo, no es así, hermano, le digo, la palabra también es importante. Vamos a orar en este momento. Dios bendiga a nuestro hermano Julio Cádiz. Él nos va a servir el mensaje de la palabra del Señor. Y voy a repetir lo que dijo aquel gran hombre Cornelio cuando llegó Pedro a aquel lugar de Cesarea de Filipo. Así que envié por ti, le dijo, y has hecho bien en venir. Y aquí estamos todos para oír lo que Dios te ha mandado. Oramos. Amado Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta linda mañana por haberte alabado, por la vida que nos has dado, por el momento, la oportunidad. Quizás muchos desearon venir y estar acá con nosotros, pero no pudieron, no se hizo posible. Pero tú nos diste un nuevo día, nos has dado salud, nos has dado alimento. Señor, hemos adorado tu nombre de todo corazón como lo sabemos hacer. Pero ahora viene tu palabra, Dios mío, permite que todo este pueblo, que toda esta asamblea reunida y aún aquellos que están al otro lado de esa cámara, Dios mío, que está transmitiendo este mensaje, sean bendecidos con la palabra del Señor. Donde quiera que esta palabra llegue, haga efecto, Dios mío, para vida eterna, como dijo el profeta Isaías, que tu palabra no regresaría vacía. Gloria al Señor. Mantengamos la quietud, la reverencia. Si no le urge mucho salir, no salga, ¿verdad? Seamos respetuosos a la palabra del Señor y a nuestro hermano que es un siervo que nos va a servir el mensaje. Nuestro hermano Julio queda con nosotros. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Me siento, dijo el pastor Vladimir al principio, que se sentía un poco nervioso, ¿sí? Y yo creo que eso es normal, hermano, para los predicadores, ¿sí? Eso es así. Estamos felices de estar en este lugar. Cuando recibí la invitación, no dudé en decir, allí me haré presente. Y aquí estamos. El hermano decía, hemos viajado varias millas, es verdad. Sí, figure, estamos quizás como a unas 2,500 millas. Pero el Señor ha sido fiel, aquí está con nosotros. Qué lindo es poder estar entre hombres y mujeres que adoran a Dios. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Amén. Dele un aplauso a ese Dios que se hace presente donde está su pueblo. Ese es el Dios a quien adoramos. Que Él tiene misericordia. Sus misericordias son nuevas cada día.
Mire, yo estoy más tembloroso que el hermano Vladimir. Ver tanta gente de Dios aquí, hombres que se dejan usar con la palabra de Dios. Me siento el más pequeño en medio de todos ellos. Estoy muy feliz, hemos viajado de Houston, Texas, para estar en medio de ustedes. Mi esposa me acompaña, la cual ya presentó el hermano Vladimir, pero allá está, mire, no ando solo, mi esposa me acompaña. Gloria a Dios. Me acompaña el hermano Gilberto Portillo, que es un evangelista de la iglesia, con su esposa también. Estamos aquí. Yo he venido para gozarme con ustedes. He venido para gozarme y darle gloria a aquel que vive y permanece para siempre. Amén. Mire, me gustó el lema que ustedes tienen en este día. ¿Sí? Precioso. Grandes cosas. Y Dios ha hecho grandes cosas. Es verdad, no están equivocados. Grandes cosas ha hecho Jehová. Y nosotros las podemos ver. ¿Sí? Sí, yo soy de aquí, de este pueblo. Y he viajado algunas veces, siempre ando corriendo. Cuando he ido a las campañas a Honduras, he pasado acá de pasadita, sí, nunca había tenido el privilegio de estar en un servicio en este lugar, pero ahora el Señor me lo concede. Y sabe, quiero aprovecharlo de estar en la casa de Dios. Amén. Ahora yo quiero que usted se ponga en pie, vamos a leer la Biblia. Pero antes que usted abra la Biblia, quiero que diga conmigo estas palabras. Y dígalo, y voltee a ver hacia arriba. Y diga conmigo: los cielos, de los cielos, son los cielos de Jehová. Diga: la tierra ha sido dada a los hijos de los hombres. Diga: los muertos, voltea a ver a su hermana. Los muertos no pueden alabar a Dios. Ni los que descienden al silencio. Dígale a su hermano: pero nosotros, los vivos, adoraremos a Jehová desde ahora y para siempre. Ahora sí está vivo. Démele un aplauso al Señor. Gloria, gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Qué lindo es el Señor. Seguimos gozándolos. Permítame leer la Biblia aquí en la tabla, porque aquí yo le puedo hacer la letra grande, porque la Biblia a veces trae la letra muy pequeña, pero aquí en la tabla usted la maneja como usted desea. Ahora busque el libro de San Marcos. Aquí vamos a leer para hablar de la palabra de Dios. San Marcos, capítulo 3, versículo 7 al 10, vamos a leer. Gloria a Dios. Gracias por ayudarme con los monitores. Gloria a Jesús. Amén. Cuando lo tengan, me dicen con un amén. Dice la palabra de Dios: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió, ¿qué le siguió? Grande multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Dunia, de, ok, gloria a Dios, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grande, diga conmigo, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes venían a él y dijeron a sus discípulos que le tuviese
siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. El 10, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían, diga, plagas, caían sobre él. Ahí nada más. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Ya leyó usted la palabra? ¿Sí? Amén. Entonces, siéntese. ¿Sabe una cosa? Siéntese, pero no siente la alabanza. ¿Usted oyó lo que dice? Que los muertos son los que no pueden alabar a Dios. Pero usted y yo y los ministros podemos alabar a Dios desde ahora y para siempre. Así es que, hermano, usted vino a alabar a Dios. Usted vino a glorificar a Dios. Usted vino a honrar a Dios. Usted vino a darle gloria a Dios. Usted vino a aplaudir a Dios. Usted vino a decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo vive. Aleluya. Qué lindo. El lema que tenemos en esta celebración, es una celebración, ¿no? ¿Sí? 10 años, hermano. Yo sé el gozo que usted tiene. Hace poco yo celebraba 25 años en la iglesia. Cuando Dios, hace 40 años, Dios me envió de aquí para Houston, Texas. Y ahora que vengo, miro todo bien bonito acá. Sí, no es que era feo, antes es bonito siempre. Sí, pero lo gozamos porque Dios hace cosas grandes. Amén. Y Dios ha hecho cosas grandes con la iglesia de restauración, ¿verdad? Y con la misión. Dios ha hecho cosas grandes. Y sabe, yo sirvo a un Dios grande. Mi Dios no es pequeño. Mi Dios es grande. Dios todo lo que quiere, dice la Biblia, que lo hace. Y a ese Dios es que usted le da en esta tarde, en esta hermosa hora, usted le da alabanza porque Él hace cosas grandes. Y por eso es que los que estaban cautivos en Israel, ellos soñaban. Había un sueño en ellos. ¿Cuántas veces el pastor Vladimir soñaba con ver una iglesia grande como esta que estamos viendo hoy? ¿Sí? Dios concede el deseo de tu corazón. ¿Sí? Los cautivos decían: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, cuando Jehová volviere la cautividad de Sion, decía, seremos como los que sueñan. Dice, entonces mi boca se llenará de alabanza. ¿Y por qué no la abre, hermano, en esta tarde? Oh, gloria a Dios. Entonces nuestra boca se llenará de risa y mi lengua de alabanza. Dios bendiga a los cantores que han estado en este día, pudieron alabar a Dios. Si usted no alaba a Dios, lo siento por usted, pero la presencia del Señor ha estado en este lugar y Él quiere bendecirte. Él quiere que este lugar te vaya siendo otro. Aquellos que estaban cautivos no podían alabar a Dios. ¿Sí? Pero decía, cuando Él vuelva a sacarlos de donde estamos. Y a ti y a mí. Yo estaba diciendo que hace 40 años yo emigré de aquí. Yo ya iba siendo cristiano. Entonces ya hace años me sacó de la cautividad el Señor. Y si tú no puedes alabar a Dios, todavía estás cautivo. Y en esta tarde puedes venir a la libertad con la cual Cristo te hace libre. Aquellos no podían porque estaban cautivos. Y una persona cautiva no puede alabar a Dios. No te dejes cautivar de nada. Sé libre en Cristo.
La persona en Cristo que es libre puede cantar. La persona en Cristo que es libre puede saludar a los hermanos. Yo me he gozado viendo a todos los hermanos. Yo algunos no conozco. Pero ¿sabe una cosa? Sé que somos los mismos. Y trabajamos para el mismo patrón. Somos empleados de la misma empresa. Y el dueño de la empresa se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice, cuando hiciere volver la cautividad de Sion. Me da, hermano, me da tristeza, diría yo, cuando leo el Salmo capítulo 30, 137, donde dice que ellos le pedían que cantaran, pero como estaban en cautividad no podían cantar. Dice que colgaron sus arpas. No vaya a ser que tú estés en la libertad y estés con el arpa colgada. Aleluya, venía a la iglesia para liberarte y sacar una alabanza nueva al Dios que te ha dado la vida, al Dios que te ha dado salud, al Dios que te ha dado una familia, al Dios que te tiene en esta tarde, en este lugar. Dale ese aplauso si puedes al Señor. Gloria a Dios, bendito sea Jesús. ¿Sabes? Es que yo hablo de un Dios grande. Dice la Biblia que él le seguían grandes multitudes. ¿Por qué le seguían grandes multitudes? Porque hacía cosas grandes. ¿Sí? Dice que estando de este lado, estaba con sus discípulos y le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado, ¿sí? Y cuando iba para el otro lado con sus discípulos, se fue en la barca, pues iban a cruzar el mar, ¿sí? Iban a cruzar el mar. ¿Iba Cristo con ellos, sí o no iba Cristo con ellos? Yo pregunto, ¿iba Cristo con ellos o no iba Cristo con ellos? Los que creen que Cristo iba con ellos, denle un aplauso al Señor en esta hora. Él iba con ellos. Pero mientras iban, hubo un problema. Déjame decirle algo en esta tarde. Yo he venido con ganas de gozarme y ganas de predicar. ¿Sabe? Que el hecho que Cristo hubiese ido con ellos no significa que no iban a tener problemas en el camino. ¿Sí me entiende? No significa que todo iba a estar pasivo. Dice que mientras iban en el camino, se levantó una gran tempestad. Así se le levanta las grandes tempestades de los pastores. ¿Sí? Sí, son contrarias. ¿Sí? Y mientras usted está con todo el corazón, pastor, predicándole a la iglesia, y se vienen esos grandes olas, esos grandes vientos, que uno desea que Dios ponga paz y tranquilidad. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Eso me dice la Biblia a mí. Pero dice que él vino para que tuviésemos vida. Sí, vida, diga vida. Diga yo tengo vida. Los que tienen vida, vuelvo a regalarle un aplauso al Señor en esta hora. Gloria a Dios, bendito sea Dios. No te da cuidado que perecemos, hombres de poca fe, le dijo. Y sabe, y dice la Biblia que le mandó al mar que callase, al viento que modiciera. Y le dijo, y dicen ellos mismos levantaron y dijeron, wow. Mire, y lo criticaron. No sabían todavía con quién estaban. No lo habían conocido. A veces, ¿cuántos años tienes tú de andar diciendo que sos cristiano y no le has conocido a Jesús? ¿Sí?
No le has conocido a Jesús. Perdóneme. Ah, pastor, yo lo mandé a predicar, lo mandé a invitar para que trajera otro tipo de mensaje. Lo que Dios puso en mi corazón y en mi boca es lo que está poniendo. ¿Sí? Entonces, dice, oye, Pedro, ¿quién es este? ¿Quién es? ¿Te fijaste? Que le dijo al mar que se apaciguara y se apaciguó. Le dijo al viento que se calmara y se calmó. Y hubo gran, pero gran bonanza. ¿Sí? Ese es el Dios de nosotros. ¿Sabe? Ese es el Dios de nosotros. Ellos llevaban una misión. Y cuando tú tienes un propósito de parte de Dios, van a haber problemas. Van a haber dificultades. Pero de algo estoy seguro, que si Dios va con usted en la barca, usted va a llegar al otro lado, porque al otro lado hay algo más que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Había una misión, ¿verdad, pastores? Que él iba a hacer al otro lado. Y la misión que había era que allá estaba un pobre arruinado, un desgraciado, digo yo. Estaba lleno de espíritus, de demonios, espíritus malos. Pero Jesús, miren, el plan de Dios ya estaba. Ya Jesús dijo, termino aquí y voy al otro lado. ¿Sí? Y tengo que llegar al otro lado. Y comienza, cuando llegó, es que Dios hace cosas grandes con gente que se decide a creerle a Él. ¿Sí? Cuando hay gente que se decide a creerle a Él, podemos ver la gloria de Dios. ¿Sí? Y dice que le dijo, vámonos. Cuando iban llegando a la otra orilla, hay una ciudad que tiene su nombre, la ciudad de los Gadarenos. ¿Sí? Iba llegando, Jesús iba lo que Él iba. Y cuando llegó, usted sabe la historia, dice que le salió al encuentro. Pero lo que yo me llevo hasta allí es esto. Es que cuando le salió al encuentro, le ordenó a los demonios que salieran de él. ¿Sí? Es que como Él hace cosas grandes, quería hacer algo grande allí. Grande, precioso, maravilloso. Dice que le dijo, deja libre este cuerpo. Y cuando salió el mal espíritu, los espíritus de demonio de ese cuerpo, aquel hombre, que dice la Biblia, que quedó libre y en su sano juicio. Es que cuando hay un hermanito medio aquí atrasadito, hay que decirle al Señor que lo deje libre, para que cuando viene a la iglesia pueda levantar las manos, pueda adorar, pueda glorificar. Es que eso es lo que Dios hace, te libera. Pero Él te libera para alabanza de su nombre. Él dice que nosotros hemos sido creados para gloria de su nombre. ¿Sí? Y dice que cuando ese hombre lo vieron sentado y en su sano juicio, Jesús dijo, me regreso, porque tengo que ir de regreso. Tengo que ir a hacer otro milagro de regreso a donde estaba. ¿Sí? Y dice que cuando Jesús le dijo, ya me voy, el hombre que había sido libre por Jesús de los espíritus malos, le dijo, yo me quiero ir contigo. Yo me quiero ir contigo. Yo no me quiero quedar. Yo quiero irme contigo allá para ver las grandezas y los milagros que tú haces. Dice la Biblia que le dijo, me quiero ir contigo. Jesús le dijo, no. Vete y ve a decirle a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Amén. ¿Sabe una cosa? A Dios le agrada que tú digas lo que Él ha hecho contigo. Dios ha hecho grandes cosas con la iglesia en este lugar. Y es necesario declarar lo que Dios ha hecho con la iglesia.
Con el pastor Vladimir Dios ha hecho grandes cosas. Con la iglesia Restauración, qué bonito nombre, ¿no? Qué precioso nombre, Restauración. Mire, esa palabra tiene un gran peso. Es que usted no está para otra cosa, sino para restaurar el perdido por Cristo Jesús. ¿Sí? Para eso Dios lo tiene en este lugar, para restaurar al perdido. Entonces, nosotros hemos sido libres. Y una cosa le quiero decir, que Jesús hace cosas grandes. ¿Sí? Dice la Biblia que cuando Él venía, mire todo lo que hace Dios. Yo quiero hablarle de grandes cosas en esta tarde. Dice que cuando Él venía de regreso, es que una gran multitud le seguía. Viene Jesús, vamos a encontrarle. Qué lindo. Y aquella gran multitud que donde quiera que Él iba, le seguía. Es que yo sé que esta gran multitud que en esta tarde está aquí es porque sabe que aquí está el Señor. Es porque Él sabe que Él puede hacer los mismos milagros que hizo al otro lado del mar. Él puede hacerlos acá. ¿Cuántos lo creen? Los que lo creen, démele un aplauso al Señor. Si usted lo cree, alábele a Él en esta tarde. Glorifíquele a Él. Él puede hacer grandes cosas. Cuando venía de regreso, dice la Biblia que se aglomeró una gran multitud, pero que al encuentro le salió un hombre necesitado. Y yo quiero decirle que Dios tiene tiempo para todos, sí, para todos. Fíjense que en el camino que él llevaba, aquel hombre Jairo le sale al encuentro y le pide que sanara a su hija. Fíjese. Jesús le dice, voy a ir a donde ti. Pero en el camino que él iba, la multitud le apretaba. Y había una pobre señora, una pobre mujer, que tenía 12 años de padecer de flujo de sangre. Mire, quien le estaba invitando a Jesús era el hombre más fuerte de allí de la ciudad. ¿Sí? Era un hombre de alto rango, no, principal, escúcheme, escuche eso, gracias pastor. Principal de la sinagoga. Y Jesús le dijo, voy a ir contigo. Si yo iré, la voy a levantar y la sanaré. Pero en el camino, cuando él iba, una pobre mujer de 12 años, 12 años de enfermedad. La edad de ella no la dice, pero me imagino que ella era bastante de edad. Pero ella tenía 12 años de padecer de un flujo de sangre. Estaba totalmente destrozada. La Biblia dice que visitó a todos los médicos y gastó todo lo que tenía. Y esa mujer le iba, ¿cómo le iba? Peor, pero no había hecho lo que tenía que hacer desde hace mucho tiempo. ¿Me está entendiendo? Esa mujer logró la oportunidad que Jesús iba en el camino. Ella hubiera podido decir, no hombre, va bien saturado de gente detrás de él. ¿Cómo voy a llegar hasta donde él? ¡Aleluya! Eso es así. Y digo, yo me lanzaré y tocaré el borde del vestido de Jesús, del manto de Jesús. Mira, en la porción que leímos, voy a regresar a ella. Dice que él le dijo a los discípulos, estén listos.
Sí, me imagino que Jesús, ¿verdad? Era hombre igual que nosotros, ¿sí? Porque si no, no les hubiera pedido que estuvieran listos con la barca. Sí, estén listos, les dijo, porque esto se está poniendo un poco raro acá, ¿sí? Estén listos con la barca. Si miran que me aprietan mucho, sáquenme y échenme a la barca y llévenme, ¿sí? ¿Sí? No es fácil algunas veces, pero eso no, vuelvo a decir lo mismo, no quiere decir que si caminamos siendo cristianos no vamos a tener problemas. Van a haber problemas, van a haber dificultades, pero yo quiero decirle que si Jesús va con nosotros, Él sí puede resolver tus problemas. ¿Cuántos me oyeron lo que dije? Parece que poquitos me oyeron lo que dije, ¿no? Si Él va con nosotros, podemos nosotros, a través de Jesús, resolver los problemas. ¿Cuántos me oyeron? Qué lindo, dele ese aplauso al Señor. Apláudale si usted puede. Dice que la multitud venía a Jesús, y Jesús hablando con sus discípulos. Les dijo Jesús a sus discípulos: tengan, estén listos. Es que la gente de Dios tiene que tener expectativas, ¿sí? Expectativas que en Cristo podemos hacer grandes cosas, ¿sí? Y dice que ellos se amontonaban, se aglomeraban hacia Jesús, viendo las grandes cosas que hacía la multitud. Jesús sanaba, Jesús liberaba, Jesús resucitaba muertos, Jesús daba, hermanos, comida a los que tenían hambre también, ¿sí? Qué bonito, ¿no? Qué precioso, ¿sí? Y dice que la gente más se acercaba a Él, y Él tenía un poco de temor, así como hombre. Dice que prepárense, porque si se pone un poco más feo la cosa, me van a tener que sacar en una barca. ¿Y sabía que venían? Dice que venían los que tenían plagas, ¿sí? Los que tenían plaga, enfermedades, digamos, vaya, ¿sí? Los que tenían enfermedades venían a Él. Y dice que por tocarlo, escúcheme bien, mira, yo estoy seguro que tú te puedes llevar un milagro de cualquier servicio, no importando quién esté predicando, mientras esté hablando de la palabra de Dios, y que tú puedas sentir y que hayas venido con una actitud de tocar a Jesús. ¿Sí? Tú te puedes llevar el mejor milagro. ¿Sí? Yo no soy de las personas que oran y se cae la gente, no, pero sí soy de esos que oro y la gente recibe sanidad. Él es el que sana, Él es el que libera, Él es el que cambia las cosas. Y dice que tenían miedo que la gente por tocarlo. Ojalá mi hermano, mi hermana, haya venido en esta tarde con ese anhelo de tocar a Jesús. ¿Qué le trajiste a Jesús este día tú? ¿Sí? ¿Qué le trajiste? Estamos celebrando 10 años, ¿verdad, hermano Pastor Vladimir? 10 años. Yo le garantizo que si el pastor Vladimir toma este micrófono y se pone a contar todas las cosas que ha hecho el Señor con él, no le ajusta todo este fin de semana, ¿sí? Son muchas. Eso era lo mismo que el pueblo que estaba cautivo anhelaba tener esa libertad. Por eso es que yo decía, cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Hey, ¿de qué se llena nuestra lengua?
Alabe pues, de que se llena nuestra lengua. Dele gloria a Él pues. Diga: Cristo vive. Diga: Cristo puede sanar. Diga: Cristo puede salvar. Diga: Cristo puede liberar. Él está aquí. Yo le alabo. Cristo está aquí en este lugar. Y sabe. Y decían ellos: a volver, oh Jehová, nuestra cautividad, como los arroyos del Neguet. Yo leí un poquito eso, arroyos del Neguet. Es que era un lugar desierto, un lugar donde no había mucha lluvia. Y cuando llovía, Dios hacía que ese desierto descendiera lluvia y los arroyos se llenaran de agua. ¿Sabes? Dios es experto para llegar donde hay sequedad. Si tú estás seco en esta tarde, estás viviendo una vida que no sientes el gozo del Señor, Él está aquí esta tarde. Y yo te puedo garantizar que el gozo del Señor es tu fortaleza. Y que en esta tarde tú puedes comenzar a aplaudirle. Tú puedes comenzar a adorarle. Tú puedes dejar que el Espíritu Santo tome tu vida en esta tarde y te ministre y vaya diferente a tu casa. Como los arroyos del Neguet. No llovía. No sé. No llovía, no había agua. Y esa agua simboliza el Espíritu Santo. ¿Cuántos tiempos han pasado que no has derramado una lágrima ante la presencia de Dios? No has podido sentir en tu ser que corren ríos de agua viva. El pueblo tenía ya 70 años. 70 años. ¿Le parece poco? Y Dios los consolaba, fíjese. Dios a través de los profetas les mandaba a consolar. Les decía. Usaba Jeremías, Ezequiel, para llevarles mensajes, palabra que Dios les mandaba a ellos. En el capítulo 29 de Jeremías, Jeremías le lleva una noticia. Ellos decían: Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios tiene un plan. Dios no llega antes ni llega después. Dios llega en el tiempo necesario, adecuado, para poder bendecir a su pueblo. ¿Sí? Dios le dijo a su pueblo a través de Jeremías 29:11, dice que le dijo: porque Jehová tiene planes de bien y no de mal, planes de volverlos a sacar de regreso. Mire, déjeme ir ya queriendo terminar, pero si no me pone atención, yo le voy a seguir, y aunque usted se vaya, yo sigo predicando. Dice: los del cautividad tenían 70 años de que ellos no alababan a Dios. No podía, no había libertad. Por eso es que dice ellos: a volver nuestra cautividad como los arroyos del Neguet. Dice: los que sembraron con lágrima, con regocijo, segarán. Mira, mira, déjame decirte esto. Irán andando, llorando, el que lleva la preciosa semilla. Mas volverán a venir. Diga: volverán a venir. Diga: volverán a venir. Con regocijo, trayendo sus cabillas. Ese es el pueblo que regresó. Oh, gloria a Dios. Sorpresa para el pueblo. Se preguntaba: ¿será que vamos a volver a llegar a Jerusalén? ¿Será que vamos a volver a cantar con las arpas?
¿Será que vamos a...? Mira, es un proceso que Dios los trajo. Sé que no tengo el tiempo para poder llegar hasta allá, pero quiero medio tocar el tema. Mira, ellos estaban en gran ruina. El lugar, la gente que había quedado después que ellos fueron cautivos, habían quedado en Judá, Jerusalén. Estaban en gran ruina. Dice la Biblia que Nehemías le visitó su hermano Ananí y le preguntó y le dijo: ¿cómo están mis hermanos? ¿Sí? Es que cuando el Espíritu de Dios mora en un hombre o en una mujer, sabe, no se goza de ver a alguien sufrir. No se goza de ver a alguien sufrir. Quiere saber cómo poder ayudar. Nehemías estaba bien. Trabajazo que tenía él, ¿no? Tenía un gran empleo él. Dice que era el servidor del rey. Él era el copero. Era el primero que aprobaba el vino antes de llevárselo al rey. No, que diga, a mí que me interesa que los de Judá estén en gran ruina. Y le preguntó y le dijo: ¿cómo están mis hermanos? Ellos le dijeron: la ciudad está quemada, ¿sí? Las puertas hechas pedazos, desaparecidas. Y dice que hizo él, se puso a reír, ¿verdad? Se puso a celebrar. Así tenían que estar porque no obedecieron, ¿no? Dice Nehemías que lloró con gran lloro. Con gran lloro. Y el rey, al ver que él estaba llorando, como él casi nunca acostumbraba a estar triste, dice que le preguntó y le dijo: ¿por qué estás triste? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué estás triste? Es que él le dijo: ¿cómo no va a estar triste? ¿Cómo no va a estar dolorido mi corazón? Si la ciudad donde mis padres, los sepulcros han sido quemados, las puertas quemadas. Y le preguntó el rey y le dijo: oye, Nehemías, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y dice, y cuando yo le di respuesta, ¿sí?, el rey me la concedió. Es que cuando tú pides algo bueno, no te lo van a negar. Cuando tú puedes a alguien bueno para bendecir a otro, Dios está allí en ese asunto. Mira, desde el momento que el Dios de los cielos puso en el corazón de ese hombre construir un templo, porque este templo es de Jehová, ¿verdad? Sí, este templo es del Señor, ¿verdad? Entonces, desde que puso en el corazón de él construir un templo para Jehová, ahí estaba Dios con ustedes. Sí, ahí estaba Dios con ustedes. Sí, mira, Dios hace cosas grandes. Y yo, si yo testificara de las cosas que Dios ha hecho en mi ministerio, pues tampoco terminaría. ¿Sí? Dios así obra. Dios obra con gente que le cree. Gente que lo mira a él más grande que los problemas. ¿Sí? Y voy a ir terminando en esta tarde. Ya rato les dije que iba a ir terminando, ¿verdad? Solamente deme 2 minutos más. ¿Sí? Mira, la guerra, dice la Biblia, que se había arreciado. ¿Sí? La guerra estaba fuerte. Había, ya la historia la saben, pero quiero terminar. La guerra se había arreciado y había un paladín que su orgullo era burlarse del pueblo de Dios. Y yo quiero decirle esta tarde, del pueblo de Dios nadie se burla.
y el que le burla no le va bien. El que se burla del pueblo de Dios no le va bien. Menos de un hijo de Dios, oiga bien. Menos de un líder de Dios. ¿Sí? Y dice que David dijo, yo voy a ir a quitarle el orgullo a este incircunciso hijo del diablo. Es que la gente que se burla del pueblo de Dios no es más que hijo del diablo. ¿Sí? Perdóneme. ¿Sí? Porque usted y yo no somos cualquier cosa. ¿Cuántos me oyeron lo que dije? Usted y yo no somos cualquier cosa. La Biblia a mí me dice que yo soy pueblo de Dios. A mí la Biblia me dice que el Señor me ha hecho una nación santa. La Biblia me dice que soy pueblo adquirido por Dios. Nación santa. Para que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dele un aplauso a ese Dios poderoso. ¡Gloria a Dios! David lo observó, si sos grande, dijo, de verdad que si eres grande, mides bastantes pies, pero dijo, yo tengo un Dios más grande que ti. Y él dijo, en el Dios que me ha ayudado siempre, ha estado conmigo siempre, en el nombre de ese Dios, yo me voy a enfrentar a ti. Nunca te enfrentes a los problemas tú solo. Asegura que Jesús va contigo. Si Jesús va contigo, siempre serás victorioso. Siempre la gracia de Dios estará contigo. Siempre el Espíritu Santo se moverá para sacarte adelante. Padre que estás en gloria, gracias te damos en esta tarde, Señor. Dios amado, en una forma especial, te doy gracias por tu palabra en esta hermosa tarde. Bendigo la vida de tu pueblo amado en este lugar. Oro por el hermano Vladimir, Señor, pastor que tú tienes en este lugar, por la misión de este lugar, por los pastores que están en esta tarde. Los bendigo, Señor. Que tu amor esté con ellos, Señor. Que tu espíritu siempre se movilice para bendecirlo. Dios, si alguien vino en esta tarde que no te ha conocido, que no te ha recibido, Señor, por favor, obra en su corazón. Redímelo por tu gracia para grandes cosas. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Solo déjeme concluir haciendo un llamado. ¿Sí? ¿Cuántos anhelan que los amigos reciban a Jesús en esta tarde? ¿Sí? ¿Sí? Yo no sé si tenemos amigos aquí. Mire, amigo es aquel, nosotros lo decimos así, el que no ha recibido a Jesús. El que ya recibió a Jesús tiene un grado más, es nuestro hermano. Amén. Y como nuestro hermano le amamos y lo estimamos. Y deseamos que Dios continúe bendiciendo su vida. Pero si en medio nuestro hay algún amigo y quiere entregarle su vida a Jesús, Él está aquí para hacer grandes cosas en su vida. A ver, dígame, levánteme la mano un amigo sin compromiso que esté aquí. Solo levante la mano, quiero verle. Solo quiero ver si hay algún amigo acá. ¿Sí? ¿Por dónde están los amigos? Yo creo que allá tenemos dos personas atrás. ¿Para qué son dos señoras, no? ¿Sí? Las últimas que están allá. Son amigas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Usted desea recibir a Jesús en esta tarde? Quiero orar por usted. Venga y reciba a Jesús. Es el tiempo que Dios quiere bendecir su vida en esta tarde. ¿Sí? Él quiere hacer grandes cosas en su vida. ¿Sí?
allá tienen otro hermano, lo sugiere que quisiéramos hacerle un llamado directo. Usted, mi amigo, que está con esa camisita roja ahí, ¿sí? Hoy puede recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida. ¿Sabe? Yo quiero decirle algo bastante fuerte en esta hermosa tarde ya. Yo le invito a usted que trate a Jesús, que le dé lugar a Jesús, que pruebe a Jesús. ¿Sí? Pruébele a Él. Y si no le parece, regrese. Al cabo, el diablo está con sus, siempre esperándolo a usted ahí. Porque Él vino a matar, Él vino a robar, Él vino a destruir. Pero sabe, Cristo vino para que usted tenga vida y la tenga en abundancia. ¿Sí? Usted, mi amigo, que apenas saca su cabeza allá y me está viendo. Sí, apenas. No la agache, Cristo le ama y Él sabe que usted está aquí ahora. ¿Sí? Él sabe que usted está aquí ahora. Venga Jesús. Venga Jesús. Él le ama. Y esta tarde Él la tiene para bendecirle a usted. Señoras, a ustedes me dirigí al principio. Quiero ya cerrar esta tarde. La última. Deseo orar por ustedes, que ustedes reciban a Jesús. Pasen adelante. Vengan, quiero orar por ustedes. Cristo les ama y Él quiere salvarles en esta tarde. ¿Sí? Bendito sea el nombre del Señor. Amamos a Jesús. Sé que si ya no hay más amigos, bueno, me alegro que usted haya estado en esta tarde y que haya escuchado la palabra del Señor. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Les amamos en Cristo Jesús. Bendiciones. Gloria a Dios. Bendito Jesús, gloria al Señor. Nos hemos gozado este día, hermanos. Qué bueno es el Señor. Estamos cerrando el primer servicio de este día. A la 1:30 tenemos el segundo culto. Si se quieren quedar, son bienvenidos. Amén. Amén, hermanos. Esa parte no hubo mucha confirmación. Entendemos los compromisos. Pero por si algún hermano siente el deseo en su corazón, pues en la tarde va a haber palabra, va a haber alabanza, bendición de Dios siempre. Así que gracias al Señor. Después de que cerremos el culto, hermanos, ahí tenemos un lote de mesas listas para que usted pase a degustar un delicioso almuerzo que la iglesia con todo el corazón y ánimo ha preparado para ustedes. Amén. Así que quiero dejar a un amigo, secretario de nuestra confraternidad, un gran amigo, y él va a tener el privilegio de saludarles y cerrar este culto en oración. Dejo a mi hermano pastor Alexis Aragón. Gloria a Jesús, que Dios les bendiga. Infinitas gracias sean dadas a nuestro Dios hoy en esta hermosa oportunidad. Estaba recordando las palabras que están en el libro de Job, en su capítulo 8, versículo 7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Sé que las palabras parecen no alcanzar cuando se trata de expresar el contenido de los últimos 10 años de vida de la Iglesia de Restauración acá en Olomega. Sobre todo, pensar un momento en los recuerdos, las sensaciones, sobre todo el gozo y la fortaleza que ha venido de parte de Dios, que los ha sostenido de pie y los ha mantenido de pie y les ha dado la fuerza para continuar adelante aún en los momentos de dificultades. Al mirar el camino que se ha podido recorrer, ciertamente, hermanos, nos ponemos en un resultado que sería difícil tener el tiempo suficiente para contarlo hoy este día. Por ende, podemos decir que estamos de fiesta con Jesús. Hemos podido dar testimonio del poder de Dios,
familias restauradas, matrimonios restaurados, sanidades, liberaciones, prosperidad que Dios ha hecho, cosas grandes y extraordinarias. Cómo el poder de Dios se ha manifestado de muchas formas y maneras a través de la predicación. Hemos visto las almas venir al encuentro con su Señor y de hecho mucha gente de esta comunidad y fuera de esta comunidad ha sido bendecida a través de la vida que Dios ha permitido a esta iglesia. Ciertamente son incontables los motivos de gratitud que hay hoy este día por estos 10 años que Dios le permite a la iglesia de restauración aquí en este lugar. Pastor, Dios le bendiga. Iglesia, Dios le bendiga. Pueblo en general, Dios le bendiga. Sigamos hacia adelante mirando el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando lo miramos a Él, todas las cosas son en bendición y todas las cosas son añadidas. Y grandes cosas yo sé que el Señor seguirá haciendo con esta iglesia. La invito a ponerse de pie o de rodillas, como usted prefiera. Oramos al Señor dándole gracias por esta iglesia y orando también para cerrar este primer servicio de esta mañana. Padre, muchas gracias. Te agradecemos, Señor y Dios, por este privilegio, la dicha, la bondad, tu misericordia. Por eso damos todo honor y gloria y pleitesía a ti, oh Dios, porque este privilegio nos lo ha concedido. Al unísono, Señor, de diferentes lugares nos has permitido venir y estar, Señor, junto a la iglesia de restauración, junto al pastor Vladimir, para darte gloria, para darte honra, para darte gracias, Señor. Nuestro agradecimiento por todas tus bondades, nuestro agradecimiento por tu amor y por tu misericordia hacia esta iglesia. Por ende, yo te pido, Señor, que le bendiga, que les ayudes cada momento al pueblo presente, Señor, como el que está en la parte de afuera, en labores, en trabajo. Bendícelos a todos, por favor, Señor. Y ahora no me resta más que decirte, Señor, cuando tengamos que salir de este lugar, guárdanos de regreso hacia nuestra comunidad. Que así como salimos en bendición, regresemos en bendición hacia nuestros hogares. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Gracias, pastor. Hermanos, el culto ha concluido. Solo dar las últimas indicaciones. Si me permiten, vamos a despejar los pastores, los ministros. Vamos a permitir que salgan ellos primero. Las familias de los pastores y los ministros nos acompañan. A mi costado izquierdo hay una mesa preparada para los ministros de alabanza, pastores y evangelistas. Así que vamos a pedir que por favor salgan primero y el Ujiel los va a guiar ahí al lugar indicado. Dios les bendiga. Hermano Marcos, me permite un momentito, se me queda. Después, hermanos, vamos a salir la iglesia en general de forma ordenada.